muy difícil, meteorológicamente todavía un poco peor de lo que inicialmente estaba previsto. Los corredores pues prácticamente llevan 2 meses sin afrontar no menos de 18 o 20 grados. Y en concreto en esta Vuelta a España nunca han bajado prácticamente de 30 grados. Sí, muy terrible, lo he pasado muy mal. Bajando, bueno, todo, está claro que hemos pasado mucho frío, pero bajando no podía ni pedalear, iba mareado encima de la bici. ¿Qué ha ocurrido? Que hoy de repente pues subimos allí en Valira, que son 2.400 metros de altitud, venga a llover sin parar, en una bajada de 20 kilómetros a 70 por hora, lógicamente los corredores pues han empezado, pues algunos de ellos que se han tenido que parar, y bueno, pues el caso concreto de Basso, que ha tenido que abandonar, de Luis León, de los tiritones, de frío, de sensación, una hipotermia, de sensaciones de congelación. Y afortunadamente pues también en los dos momentos claves pues hemos tenido a un Herbit inconmensurable pues que ha sido capaz de aguantar y de tenerlo ahí a 30 segundos del grupito de cabeza, para luego pues en el penúltimo puerto ser José Herrada, que también en un trabajo magnífico lo ha sabido mantener ahí a la diferencia justa para que, bueno, pues Alejandro fuera capaz de recuperarse ya un poquito para el último puerto y afortunadamente hacer una gran ascensión. Y bueno, estos días así también tienen muchas lecturas positivas, ¿no? En el sentido yo realmente estoy muy satisfecho de que él haya sido capaz de reaccionar un poco a ese momento tan crítico. Probablemente esto hace 3-4 años hubiera sido su derrumbe total, pero hoy realmente, bueno, hay que reconocer que ha sido un valiente y bueno, pues con la ayuda un poco de sus compañeros y el resto del equipo, salvar un momento casi tao como ha estado y bueno, pues seguir hoy vivo y aún con opciones de todo, de intentarlo.